Hola Doramanauta, bienvenido a Miss Resumen. Esta vez te daré a degustar una deliciosa y fantástica historia celestial y culinaria. ¿Quieres saber a qué me refiero? Tranquilo, ya te sirvo los spoilers. El drama comienza con la aparición de ángeles que son los descendientes de Rafael, los cuales fueron exiliados por violar las leyes del cielo. Sin embargo, estos no saben cuáles leyes violaron. Aterrizan en un restaurante abandonado del planeta Tierra. Uno de los ángeles, Raviel, lanza un beso y transforma el tétrico restaurante en uno nuevo. Después de esto, los ángeles dirigen el restaurante llamado Soul Plate, fingiendo ser seres humanos normales. En la siguiente escena, vemos a una chica llamada Supia, la cual está soñando con un chico, pero antes de que pueda ver la cara de este chico, es despertada por el señor Park, un trabajador de la granja de su abuelo. El abuelo de Supia, o sea, el señor Jung, posee una granja, desde la cual entregan productos a diferentes restaurantes. Mientras tanto, en el restaurante de Soul Plate, los ángeles parecen estar preocupados porque no reciben ninguna orden. Sin embargo, unos momentos después, aparece una notificación en la pantalla, informándoles que un novio está a punto de ser abandonado en 52 minutos. No creo que esa fuera la orden que esperaban, pero bueno. En ese momento, Supia llega al restaurante para entregar un pedido, el cual es recibido por Muriel, uno de los ángeles, quien se enamora de ella a primera vista. Al mismo tiempo, Raviel ve el relicario alrededor del cuello de Supia y se acerca a ella para verlo mejor, haciendo que Supia se sorprenda y que se pregunte si ese chico es el chico de su sueño. Este le pregunta que por qué tiene el relicario, a lo que ella le responde que le pertenece a su abuelo. Esto hace que haya una revelación donde se ve al señor Jung hospitalizado y a Supia leyendo el mensaje que su abuelo escribió en su diario, en el cual le encarga entregar productos de la mejor calidad a Soul Plate cada semana. Volviendo al presente, Supia se presenta con todos, pero Raviel se aleja ignorándola. Al salir del restaurante, Supia se pregunta la razón por la cual su abuelo hace negocios con ese restaurante, ya que cree que los chicos son ricos y solo manejan el restaurante para pasar el tiempo. A lo que Raviel le responde que eso no es cierto, sorprendiéndola, ya que aparece inesperadamente, haciendo que ella se retracte y se pregunte que cómo le leyó la mente. Más tarde, mientras Supia conduce de regreso a la granja, ve a un automóvil aproximarse en sentido contrario con el cual está a punto de colisionar. Afortunadamente, Raviel, quien estaba cerca de ahí, usa su poder para crear un portal, haciendo que los autos pasen entre sí, pero sin chocar. Tras el incidente, Supia y la pareja que estaba en el otro auto salen desconcertados por lo que acaba de suceder. Luego de este hecho, la pareja llega a Soul Plate, donde Ariel, uno de los ángeles, les pide su invitación, ya que sin invitación nadie puede entrar al restaurante. Estas invitaciones son enviadas a las personas para que los ángeles usen su magia y regeneren el amor y la felicidad de sus vidas. La pareja ordena la recomendación del chef y vemos a los ángeles echar magia al plato antes de servirlo. Cuando la pareja mira el plato, no ve nada especial, pero al comerlo, recuerdan el pasado, cuando la mujer solía preparar el mismo plato para su esposo y ambos compartían un momento feliz. Luego de esto, los dos se disculpan y revivan su amor. ¡Oh! Este debe ser el novio al que iban a dejar. ¡Qué bueno que no pasó! Mientras tanto, en la granja, Supia le pregunta al señor Park por el restaurante Soul Plate, pero él no le revela nada. Más tarde por la noche, Supia recibe otro pedido de dicho restaurante, haciendo que se sorprenda al ver que el pedido contiene la cantidad exacta de los productos que cosecharon ese día. Luego de ese hecho, ella piensa en su relicario y concluye que al dejar de usarlo, dejará de soñar con ese chico, así que termina quitándoselo. Al día siguiente, mientras conduce hacia el restaurante con el pedido, el auto se detiene justo frente al portal mágico del día anterior y al atravesarlo, Supia despierta en Soul Plate. Los ángeles le traen su plato favorito y ella le pregunta a Muriel si hizo el plato, a lo que él le miente y le dice que sí,
Sin embargo, su cuerpo le comienza a picar por la mentira. Luego Rabiel se acerca a Supia y le coloca el relicario de nuevo. En la siguiente escena, aparece una mujer en el restaurante, la cual no quiere cuidar a su madre hospitalizada. Ella ordena el mejor plato del restaurante y los ángeles lo preparan, y le sirven el mismo plato que su madre solía prepararle. Tan pronto como lo come, la mujer recuerda el pasado, cuando su madre la cuidó durante el nacimiento de su hijo, y tiene una visión, donde su madre está sentada justo enfrente de ella y le dice que nunca debe llorar ni estar triste en su vida, a lo que la mujer se disculpa por ser una mala hija y se da cuenta de su error. Justo en ese momento, recibe una llamada telefónica del hospital en la cual le informan que su madre acababa de fallecer. Al principio, la mujer no lo cree por lo que estaba hablando con ella, pero cuando voltea a ver a su madre, no está. La busca por todo el restaurante, pero uno de los ángeles le informa que ha estado sola todo ese tiempo. Al escuchar esto, la mujer se da cuenta de que era el espíritu de su madre y sale corriendo rumbo al hospital. Tan pronto como se va, Muriel decide comerse las sobras, pero Rabiel se lo impide diciéndole que está prohibido comerlo, porque fue hecho para una persona en específico. Luego de todo eso, los ángeles preparan un plato para ellos mismos, el cual prueba primero Rabiel. Momentos después, Supia llega al restaurante y le cuenta que tuvo el mismo sueño con él y que cree que se conocieron antes. En respuesta, Rabiel le toca la frente, haciendo que Supia se desmaye y aparezca desconcertada en su auto. Después de este hecho, un anciano es el que llega a Soul Plate y pide el plato más caro para su invitado. En ese momento, un joven llamado Jo Chan llega al restaurante. Al verlo, el anciano expresa su gratitud porque Jo Chan había donado su riñón para salvar la vida de su hija, a lo que Jo Chan responde que simplemente pagó su amabilidad, a lo cual el anciano queda perplejo, y Jo Chan le recuerda un tiempo del pasado donde robó un paquete de sopa de pollo para su madre enferma y la dueña lo atrapó. El anciano en ese momento lo ayudó pagando el paquete de sopa, y es por eso que este está agradecido con el anciano, ya que el último deseo de su madre era comer sopa de pollo y luego de hacerlo falleció. También le cuenta que pronto tomará su examen de licencia y que si lo aprueba, se convertirá en médico. El anciano estaba encantado al escuchar todo eso y Jo Chan lo invita a comer un poco de sopa de pollo, la cual no había probado desde la muerte de su madre. Más tarde, los ángeles están celebrando sus últimos momentos en la tierra porque pronto regresarían al cielo. Mientras que lo hacen, Rabiel se visualiza en el sueño de Supia. Más tarde, en la siguiente escena, vemos a una colegiala llamada Su Jin entrando a un café para encontrarse con su padre. Al llegar a la mesa, se da cuenta de que su padre llevó a su nueva novia, la cual le pregunta a Su Jin si la dejará ser su nueva madre, a lo que ella le responde que no. Luego, la novia de su padre le ofrece un bocadillo, pero ella lo rechaza, haciendo que el bocadillo se caiga al suelo, lo que provoca que su padre se moleste con ella y la golpee. Decepcionada por lo ocurrido, So Jin se va. Su padre, arrepentido por su reacción, intenta llamarla, pero ella no lo escucha. Mientras camina por la calle, So Jin se detiene frente al Soul Plate y se encuentra con Ariel, quien le pregunta si tiene una tarjeta de invitación, a lo que ella responde que no. Pero como los ángeles no son perezosos para hacer magia, ellos le crean su propia tarjeta de invitación. Le pide pasar al restaurante y le dice que pronto le traerá su orden. So Jin queda perpleja ya que no había pedido nada. Poco después, los ángeles le sirven sus platos favoritos, los cuales saben igual a los que su madre solía prepararle, por lo que le pregunta a Muriel si él los preparó, a lo que él responde que lo preparó un chef especial. En ese momento, la novia de su padre le sirve otro plato favorito y Muriel le dice que ella es la chef especial. Después de esto, la novia de su padre le muestra un papel que contiene las recetas de su madre y le cuenta que su padre se las dio. También le cuenta que terminó con él y le pide que haga las paces con él. Poco después, el padre de So Jin llega al restaurante para recogerla. Entonces, al ver que la novia de su padre está a punto de irse, la detiene y le dice que dejará que su padre se vuelva a casar. Al escuchar esto, su padre y su novia la abrazan. Yo quiero venir a este restaurante milagroso, ¿ustedes no? Mientras tanto, en la granja, Supia se desmaya y sueña con Rabiel una vez más. Al presenciar esto, el señor Park la lleva a su casa. Y a la mañana siguiente, la hija del señor Park se despierta y descubre
descubre que Supia ha desaparecido. Mientras tanto, Supia estaba sentada en la granja y se imagina a su abuelo sentado a su lado. El señor Jung le cuenta que Sulplet pertenece a los ángeles que están exiliados del cielo y que vienen a la tierra en forma de humanos y como resultado pueden sentir al igual que ellos. Y también le cuenta que él era un ángel antes de enamorarse de una humana, la cual era la abuela de Supia, y que por ella decidió quedarse en la tierra. Él creía que los padres de Supia murieron por culpa de sus pecados y que por eso ella puede ver a los ángeles. Supia siempre ha podido ver a Rabiel y solía jugar con él en el pasado. Por último, el señor Jung le dice que hay muchas cosas que uno no puede ver con ojos normales. Y es ahí que se revela que Supia ha estado soñando siempre con Rabiel desde el principio y que estaban enamorados el uno del otro. Sin embargo, Rabiel parece estar maldito y por eso trata de mantenerse alejado de Supia y la evita. Esta es la razón por la que los recuerdos de Supia están borrados en el presente. Esta historia se pone cada vez más interesante. Por otro lado, en Soul Plate, los ángeles están esperando a su cliente final, ya que es su último día en la Tierra. Unos momentos después, Supia llega y tan pronto como Rabiel la ve, se aleja, pero ella corre hacia él y lo abraza por la espalda, sorprendiendo a todos. Rabiel inmediatamente la empuja y le pregunta que qué está haciendo, a lo que ella le responde que se parece mucho a su ex. Sí, muy casual estar abrazando a gente por ahí diciendo que se parece a tu ex. Y en ese momento, de repente aparece una invitación en la mano de Supia, lo que implica que ella es su cliente final, por lo que los ángeles le preparan un plato. Y después de que ella lo prueba, afirma que su ex no la extraña y parece que se lo ha dicho a Rabiel. Después, al día siguiente, vemos a Supia abriendo el restaurante, indicando que ella es la encargada. Poco después, llega su primer cliente y no es otro que el mismo Rabiel. Al verlo, Supia optimista piensa que algún día podrán estar juntos. Y así termina el drama. Pero esperen, ¿Supia está viva, está muerta, es mitad ángel? ¿Qué pasó? ¿Estarán juntos? Espero que haya una segunda temporada. ¿Ustedes no? Escriban en los comentarios qué opinan. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirte, activar las notificaciones y seguir atentos para los próximos videos. Bye bye.